bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este look que ustedes me solicitaron. Me mandaron mensajes por Snapchat, por Facebook, por Instagram. Inclusive aquí me dejaron recaditos que querían este look. Bueno, pues aquí lo tienen. Hice mi mejor esfuerzo. Cambié un poquito la técnica de aplicar el maquillaje. Ojalá les guste y aprendan algo bonito el día de hoy quedándose a ver este video. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación a tu correo electrónico cuando salga un video nuevo. Y pues vamos a comenzar. Hoy voy a iniciar aplicando ese que es un sellador de maquillaje de coco de la marca Gerard Cosmetics. Voy a rociar en toda mi cara. Ahora, como traigo un poquito reseca la piel, voy a utilizar este ácido hialurónico que pueden conseguir en la tienda de Nuestro Secreto. Y lo voy a poner directamente en la piel para que se hidrate más y ahorita regresamos. Mi piel se lo absorbió muy rápido y me voy a poner el aceitito de Bobbi Brown aquí abajo de los ojos porque siento que ahorita está demasiado reseca la piel. Para que no se me vaya a cuartear el corrector. Y en el resto de la piel voy a poner este primer de la marca Beauty Creations. Nada más lo vamos a compactar en las áreas en las que luego la base de maquillaje no aguanta bien. Voy a mezclar mis bases de maquillaje de True Match W4 y la W4.5. Las voy a mezclar atrás de mi mano y las vamos a poner con una esponja humedecida previamente y exprimida y las vamos a ir colocando a toquecitos. Ya me peiné las cejas con jabón, les voy a dejar en algún lado de la pantalla el tutorial de cómo hago las cejas. En esta ocasión voy a utilizar mi polvito de azafrán de Bisú, solamente para darle más dimensión, rellenar espacios, que se vean más estructuradas las cejas. Yo creo que ya así ya está muy bien, ya se puede ver una diferencia entre las dos cejas. Ok, ya tenemos cejas, vamos a hacer los ojos. Voy a utilizar mi Prolonger Concealer en el número NC30 y lo vamos a poner desde el hueso de la ceja y lo vamos a distribuir hacia abajo para que sea nuestra prebase de sombras. Este producto con una pequeña capa es suficiente para cubrir y cancelar cualquier manchita, venita, etc. Presente, estas van a ser las paletas que va a sacar la marca Beauty Creations. Los primeros días de junio van a estar a la venta en las tiendas Todo Moda por si quieren conseguir la suya. Vienen con dos tonalidades, una que es tipo malva y otra que es más cálida. Dentro de la misma colección Cali van a sacar estos tres iluminadores que se ven bastante bien. Voy a utilizar como primer color de transición este de aquí. Lo voy a poner prácticamente en la cuenca del párpado nada más para que se selle perfectamente. Me ayuda a difuminar las otras sombras. Ahora voy a tomar esta sombra de aquí como mi segundo color de transición. Lo voy a poner bastante difuminado en toda la cuenca del párpado. Ahora voy a tomar esta de aquí y lo voy a difuminar en lo que es el párpado móvil en ángulo hacia arriba, desde el lagrimal hacia la parte de afuera del ojo. Esta cajita de Sigma Beauty que trae sus delineadores que está sacando con sus pinceles propiamente para aplicarlos. Voy a utilizar este pincelito que es para difuminar y este crayoncito a ver cómo nos va. Vamos a delinear todas las pestañas superiores y vamos a difuminar ese delineado hacia afuera. Vamos a elongar un poquito nada más para que sea más fácil. Poco a poquito vamos a ir subiendo ese color, no tiene que quedar perfecto, nada más lo tenemos que ir difuminando hacia arriba. He de confesar que sí me está sorprendiendo este delineador, está súper bien. Se está difuminando muy bien y queda bastante oscuro. Voy a agarrar de la misma paleta esta tonalidad que es el café más oscuro y lo voy a difuminar aún más hacia arriba para que quede bien integrado a las otras dos tonalidades. Vamos a subir tanto como queramos, yo lo voy a dejar hasta ahí, yo creo que hasta ahí. También me llegaron las sombritas nuevas que son como pigmentos de la marca Dose of Colors. Quiero probar alguno para ponerlo cerca del ahumado, no sé cuál me voy a decidir. Voy a utilizar este que se llama Heart of Gold. Lo vamos a poner aquí en esta parte de aquí para que ilumine un poco esa área. No queremos que sea el protagónico, los brillitos estos, nada más queremos darle un poquito de luz al área. Voy a utilizar el delineador líquido para hacer la puntita del ojo. Y esto me pone muy nerviosa porque regularmente a mí me llora mucho el ojo, esta parte de aquí. Cuando le pongo delineador, entonces sí me...
Mi late como que no va a aguantar. Me voy a poner estas pestañas que son las Ella de la marca de Lily Lashes. Me voy a poner con mucho cuidado, tengo un tutorial en el canal de cómo ponerse pestañas postizas por si no tienen práctica o quieren ensayarlo antes de hacerlo. Oh, sí, miren nada más. Me voy a poner un poquito de este que es una solución de colágeno para la piel. Lo voy a poner previo a mi corrector porque no quiero que se me vaya a resecar. Vamos a ver cómo le funciona. Y voy a utilizar mi Pro Longwear Concealer en el número NC30. Lo vamos a poner con la misma esponja que pusimos la base de maquillaje encima del colágeno. Vamos a ver si no se nos reseca mucho. Creo que hasta ahorita va muy bien. Vamos a poner también aquí alrededor de la boca. Vamos a hacer aquí unos trazos para hacer esta dimensión más salidita. Y vamos a hacer el tronquito de la nariz más delgado. Todo esto de aquí de la frente lo vamos a difuminar hacia afuera. Lo que resta en la esponjita lo vamos a poner aquí abajo de las mejillas para resaltarlas. Voy a hacer una perfilación un tanto marcada y para eso estoy utilizando mi base de maquillaje Bobbiography en el número 240. Más aquí nuestra mejilla y lo vamos a ir recorriendo por toda la base del cabello, igual del otro lado, aquí en la nariz y en la barbilla para que quede más finita. Hoy voy a sellar los correctores como hace mucho no lo hago. Es más, no sé si alguna vez lo hice en el canal. Voy a utilizar el Studio Fix en el número NC35. Y lo que voy a hacer es que lo voy a sellar, lo voy a compactar. Esto lo que le va a agregar espeso, tonalidad y va a quedar mucho más sellado que otras ocasiones. Yo no lo recomiendo esto para pieles maduras o para el diario porque de verdad va a quedar súper pesado. También vamos a sellar la parte que iluminamos aquí abajo de la mejilla. Vamos a sellar también la frente. Quito la nariz. De la misma manera voy a perfilar, voy a sellar donde puse el maquillaje más oscuro. Voy a utilizar mi Laguna. Pero hoy voy a utilizar una brocha más precisa que es la F35 de Sigma. Y lo vamos a hacer como que más concentrado a toquecitos y que se empiece a integrar a las otras tonalidades poco a poco. Vamos a regresar a los ojos. Vamos a delinear la línea del agua y vamos a difuminar ese delineado. Estoy utilizando otra vez el crayón de Sigma nuevo. Ahora sí vamos a llegar hasta el lagrimal. Este delineado lo vamos a bajar un poquito sobre las pestañas, muy poquito. Con el mismo pincel E20 vamos a difuminar eso hacia abajo, lo más que se pueda. A volver a agarrar esta tonalidad cafecita oscura con el mismo pincel E20. Y vamos a difuminar ese color negro hacia abajo y hacia afuera. Ahora nos vamos a poner máscara de pestañas abajo. Poner de estas pestañas postizas abajo un par nada más para que se vea un poquito más densa la pestaña. Debo admitir que estoy sorprendida con los ojos. Están súper, súper dramáticos, pero al hacerlos así de gatito, así como muy cat eye, se ve muy, muy bien. Vámonos con la boca. Voy a utilizar este lápiz delineador de labios que está en el tono Rose Good número 21 de la marca Lure. Y lo voy a difuminar un poquito hacia adentro para que se haga un efecto más gradiente. Y en medio de los labios voy a poner este que es un labial cremosito, que está en el tono khaki. Y pues ya está el look completo.
ha sido todo. Yo no tengo el vestido que ella tiene, ni la joyería ni nada de eso, pero bueno, hice mi esfuerzo, me puse la peluca. Espero que les haya gustado el estilo, lo cargado que está el maquillaje para fotografía. Este maquillaje lo puedes usar única y exclusivamente para fotografía y video. Si sales hacia la calle, se te va a derretir, te vas a ir. Ya no vas a llegar a tu trabajo. Pero bueno, ojalá les haya gustado este video tutorial y me hayan dado sus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones a su correo cuando sale un video nuevo. Y compartir este video con todo el mundo. Les mando un besísimo. Déjame tu comentario para que te solicito bien gordito. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bye, bye.